Continuamos. Haz una lista, no te hagas, nos quedamos ahí. Primero, mírame, mirarte, darte muchos besos, de los míos y de los mágicos también. La cajita de los besos mágicos. Antes de salir de casa, Gabriela, mi niña hermosa, quería mandarme un montón de besos a su abuela y unos para mí. Entonces le dije, ponlos en una cajita mágica, una cajita de madera con rosa, con unos adornos y unas conchitas. Con ella viajé. De ahí tomamos los besitos para Chepita, Pao, Santi y para mí. Los de Gabo, estos me dieron un espléndido sobrecito para mi pan y cafecito y todos mis antojitos. ¡Ay, qué rico estuvo todo esto! Renesín me ayudó a renunciar de nuestras vacaciones para poder viajar a Monterrey. ¡Qué niños lindos! ¡Qué niños tan hermosos tiene papá! Luego leer, escuchar un cuento, ver la tele un rato, checar cómo andas. ¿Cómo andas, Chepita? A ver, ¿cómo andas? Déjame verte por ahí. Ay, 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 ¿dónde quedó? Checar cómo andas, darte agüita, aunque no te guste, yo sé que no te gusta. Pero ¿qué tal la coca? La coca sí, ¿verdad? Darte las medicinas, la mayoría van con la comida, preparar la licuadora, moler tu comida y poner tus medicinas. Órale, ir por ti al cuarto, ponerte en tu sillita, acomodarte bien. Llevarte a la cocina y darte de comer. Abre la boquita, a ver, abre la boca, vamos a jugar al avión. Renecito, no seas tan, pero tan juguetón. Sobarte la espaldita para que descanses de la cama y ver cómo está el tiempo. Si el tiempo está bueno, salimos al jardín. Estamos por un rato moviéndose de acuerdo al sol, que no te pegue mucho. Al estar en el jardín, todo lo que pasa saludan por ahí. Todas tus amiguitas, vecinos y amiguitos que andan por ahí. No se diga Marta y Félix, siempre a tu lado están. Ya estando en el jardín ahí, que comprar todo lo que pasa por ahí. Por las tardes ir a las nieves. ¡Qué rico! Una nieve de melón para mamá. Una de guayaba para el nene. Empezar a conocer todos los detalles y las necesidades de mamá, sus tiempos. Día a día disfrutar de estar ahí, sabiendo que es poco el tiempo para mí. Se acerca el Día del Niño en Monterrey. Es tradición que la nieve está en promoción. A partir de aquel día, casi cada día mi hermanita Isabel me traía una nieve diferente. De diferente sabor hasta que probé todos los sabores junto a mamá, papá, Paulina y Santi. Solo la de yogur no me gustó. A ver. Al llegar, el 4 de mayo nació Sophie. Al llegar Cintia a su casa con su madre presuroso, corriendo fui a conocer a Sophie con unas empanadas y una nieve para disfrutar. Qué linda está Sophie, qué bonita. A mí me encantan las empanadas, pero las de la tía de Oscar son especiales. Están deliciosas. Las de piño de cajeta, las que sean, con un cafecito o una coca, qué sensacional. Todo mayo fue especial. Tantos festejos, recuerdos, que fui con mi hermano Raúl al teatro a ver a don Ignacio. Por Dios, qué actor. Ahí me di cuenta que tiraron el estadio. Me dolió el corazón, tantos recuerdos en el estadio. Y en el nuevo estadio, todavía estamos buscando la gallina porque no ganamos nada. Ya hemos perdido dos campeonatos. Y ni modo de regresar, ya nos tumbaron el TEC. Varias, más bien, muchas veces fui a comer o a desayunar con mi querido Lupito. Conmigo siempre se porta sin igual. Disfrutar de estar con mamá,
de su calor y de su dedito que te decía todo, de su chino mandarín, el saber que pronto llegará a su fin. El tiempo pasa y mayo se va, y el regreso a casa está por llegar, con la nieve, las empanadas y todo lo que comí. Por eso le llamo mis dulces vacaciones, no tanto por la comida, sino por quien la compartió.